Muy buenas tardes, bienvenidos aquí un día más a África Aquí, el programa africano aquí en Córdoba Televisión. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, es el tema de Guinea Ecuatorial. Como saben ustedes, Guinea Ecuatorial fue colonia española y también fue provincia española hasta el año 1964, en que se convirtió en una autonomía española y finalmente el año 68, el 12 de octubre de 1968, consiguió su independencia. Guinea Ecuatorial es un país petrolífero en África y es uno de del único país de África que tiene como lengua oficial el español. Hoy Guinea Ecuatorial es actualidad por el actual proceso en el que el gobierno de Guinea Ecuatorial ha convocado a los partidos políticos al debate sobre un posible diálogo nacional. Por eso hoy vamos a hablar ese tema de Guinea Ecuatorial para toda la sociedad española y por ello hemos invitado a una serie de personalidades invitados que nos acompañan esta mañana en el plató de África Aquí. Pues empezamos primero presentando a Alfredo Semprún, su director de La Razón. Bienvenido a África Aquí. Don Filiberto Mavale, que es miembro de la COREP. Bienvenido. Buenos días. Y don Severo Moto, presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Bienvenido a África Aquí. Bien hallado. Y por último, don Juan Manuel Envile, que es representante de la Embajada de Guinea Ecuatorial en España. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias. Vamos a comenzar primero con una introducción de un minuto por cada uno de los ponentes en relación a Guinea Ecuatorial y luego ya entraremos en el tema concreto del actual proceso de debate. Alfredo. Bueno, yo desde mi experiencia, uh-huh, por la edad que tengo, pues viví, como todo el mundo puede entender, perfectamente la transición. Uh-huh. Entonces, desde mi experiencia en lo que hicimos aquí en España, me parece una buena idea la mesa de diálogo y el intento, uh-huh, pero hay que partir de tres hechos. El primero es, aunque nunca se pueda hacer tabla rasa de lo anterior, hay que intentarlo. Por lo tanto, el proceso debería empezar con una amnistía. Lo segundo, de la ley a la ley. En la misma ley vigente en Guinea Ecuatorial ahora, simplemente convocar unas elecciones libres. Y tercero, que esas elecciones sean libres y abiertas a todos cuyo resultado electoral sea supervisado por un comité internacional. Y a partir de ahí ya se pueden hacer nuevas constituciones, nuevos cambios, es decir, en un proceso democrático que sea lo más tranquilo y lo más integrador posible. Voy a dar la palabra al representante de la Embajada de Guinea Ecuatorial en España. El presidente Obiang ha convocado a los partidos políticos en una iniciativa más para un debate, un diálogo nacional. ¿En qué consiste el diálogo? ¿Cuáles son los parámetros? Y para la opinión pública española, que desconoce un poco esta realidad, ¿qué significa esta convocatoria? Gracias, señora Wu. Decirles que, desde mi punto de vista, como representante de la embajada y como un guineano más, es una buena oportunidad, porque la República de Guinea Ecuatorial todos somos necesarios, nadie sobra. Es el primer rótulo que les puedo dar desde ese punto de vista. Y es un debate que cuento con ello que pueden arreglar muchas cosas. Que bienvenidos sean los que van a participar en esa charla. Tiene la palabra, quiero también presentar a la COREP, que es una coalición de la oposición para la restauración de un Estado democrático en Guinea Ecuatorial, representado aquí con don Filiberto Mavale. Filiberto, ¿cuál es la opinión de la COREP en relación a la situación y en concreto al proceso de diálogo que se ha iniciado? Mira, nosotros creemos que desde 1979, cuando Obiang da un golpe de Estado, desde ahí es cuando se tenía que empezar el proceso. Obiang prometió entregar el poder a los civiles y regresar al cuartel. Lo que hicieron es cambiar el uniforme militar, pusieron las chaquetas y corbatas, convirtieron en supuestamente en civiles y lo que prometió no lo hizo. Hasta el día de hoy, que ha estado dando vueltas y más vueltas, sin llevar a cabo una verdadera democratización del país. Nosotros no vamos a decir que hay una oportunidad, porque nosotros sabemos que volverá a hacer lo que siempre ha estado haciendo hasta ahora. A grosso modo es lo que puedo poner
Tenemos el tema actual, nos estáis siguiendo en África Aquí, el programa africano de aquí de Córdoba Televisión. Vamos a ir a la publicidad y después entraremos con el resto de los contertulianos que todavía nos faltan por presentar. Tenemos con nosotros también a Severo Moto, que es presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, un histórico militante de la causa guineana, y después de la publicidad hablaremos con él. Adelante, publicidad. Cada vez son más los de refugiados y desplazados sirios que abandonan sus hogares huyendo de la muerte. 3 años de una guerra atroz que ha dejado más de 150.000 muertos. Ahora Córdoba Internacional Televisión se une a la plataforma médica de cooperación con Siria y destinará el 50% de lo recaudado con un servicio de SMS al pueblo sirio. Envía tu mensaje solidario con la palabra CTV al 25588. Ayúdanos. Ayúdales. Pues aquí estamos de nuevo en África Aquí, en este programa especial sobre Guinea Ecuatorial, y estamos reunidos con diferentes personas que están esta mañana debatiendo aquí en el plató de Córdoba Televisión. Decía, antes de pasar a publicidad, doy la palabra a don Severo Moto, presidente del Partido del Progreso, para que haga una valoración del proceso que se ha iniciado en Guinea Ecuatorial. ¿Cuál es la valoración del Partido del Progreso sobre esta dinámica? Bueno, yo creo que no se ha iniciado todavía nada de un proceso nuevo en Guinea Ecuatorial. Yo tengo que remitirme, evidentemente, a lo que fue Guinea Ecuatorial y lo que es hoy, ¿no? Es un pueblo tremendamente ligado por lazos familiares. Es un pueblo tremendamente alegre. Es un pueblo muy humorístico, le gusta mucho el humor. Y esta cadena amplia que une a todos los guineanos, tribus, etnias, familias, con este aditamento del humor y del buen estar, podía haber servido de cimiento suficiente para hacer un país tranquilo. Pero el país, como lo ha señalado perfectísimamente Filiberto, el representante de Coret, hemos caído en la triste desgracia de que con la independencia este juguete tan hermoso, tan bonito de pueblo que era Guinea Ecuatorial se nos ha roto en las manos. Simple y llanamente porque el país cayó en manos de los militares. Y al caer en manos de los militares, como lo es el presidente actual, entonces rompe totalmente con todo lo que es el clima de cordialidad y de amabilidad que ligaba a toda la población guineana, y todo el mundo está pendiente del miedo y del temor al militar. Encima, es un término muy fuerte, en FAN, que significa soldado, significa guardia, más que soldado y militar, guardia. Y guardia es un término que evidentemente lo que único que causa es pavor. A eso se debe que en 64 años, en 46 años, Guinea Ecuatorial sea un juguete roto. En una sociedad rota sonreímos falsamente, parece que estamos contentos falsamente, disimulamos muy bien porque el miedo es el que manda en Guinea Ecuatorial. Y hasta que este país vuelva a estar en manos del mundo civil y vuelva a haber una persona que sea capaz de concitar a la sociedad y volver a introducir esta especie de saber estar con los demás, hasta que lo reconquistemos con un civil en el poder en Guinea Ecuatorial, vamos a estar viviendo del miedo al guardia. Uh-huh. Y todo lo que convoca el guardia, termino aquí, pues siempre produce miedo, porque al final no sabes por dónde va a acabar. Alfredo señalaba que el tema de la amnistía. Yo quería que Juan Manuel Mavale nos comentaras, Juan Manuel Mavale nos comentaras el tema de la amnistía, el tema de una serie de cosas que ha señalado Alfredo, que se supone que son básicos para empezar un debate o un principio de debate. ¿Cuál es la posición del gobierno en relación a eso? Gracias. Me gustaría retomar mi palabra diciendo que Guinea Ecuatorial, desde que es Estado,
desde 1968, 12 de octubre, uh-huh, precisamente, hemos empezado por un proceso de donde Guinea no era nada, salido de la colonia. Uh-huh. Ahora mismo, el primer gobierno, ha habido dos etapas. La etapa que está comprendida de 68 a 79, que la triste memoria, como se llama, fue un momento de donde el presidente Macías no supo administrar al pueblo guineano. Y otra etapa que es desde 79 a nuestros días, el teniente coronel Obiang da un golpe y habían procesos, había una evolución paulatina, pero la cuestión, ¿cuál es la cuestión? De Macías a Obiang, cuando subió al poder no habían cuadros cualificativos para poder administrar el Estado. Han ido pasando por ciertos procesos. Antes fue un gobierno militar, como señalan, que se llamaba Consejo Militar Supremo, hasta 86, y me consta que invitaron a todos los guineanos para que se involucren a la actividad política nacional, tal como acababa de rotular, que todos somos necesarios, nadie es imprescindible. Hasta nuestros días, ahora he ido retocando ciertos puntos hasta esa mesa de diálogo. No quiero entrarme en detalles, de donde todos tenemos que contar si es que las cosas no marchan como muchos de los hermanos no quieren, uh-huh, ahora es la oportunidad. Esa iniciativa parte del mismo gobierno de Guinea Ecuatorial. Invita a sus hermanos para que vayan. Hay garantías, como han dicho, amistad. También está el decreto de los indultos. Todas las puertas están abiertas de par en par para que puedan ir a charlar. Esos hermanos que tienen miedo, que no vuelvan a tener miedo. Esos hermanos que están llorando supuestamente, que no sé cuándo y cuánto. Pero en un país, en todos los países, todos no pueden ser ricos. El debate está abierto. Ya hemos entrado de lleno en el tema de las cuestiones, Alfredo. No todos pueden ser ricos, efectivamente, pero hay algunos... algunos que son más ricos que otros. Desde luego que sí. Y hombre, yo creo que el movimiento se demuestra andando. Entonces, esto lo vamos a ver en los primeros pasos que se den a partir del 15 de noviembre. Efectivamente. Pero claro, la trayectoria, tanto, no vamos a hablar de Macías, que fue fusilado en el año 1979, sí, después de un proceso en el cine, sino la trayectoria del teniente coronel Obiang Nguema, el presidente Obiang Nguema. Hombre, usted me debería reconocer por lo menos que irse a cuerpo gentil a Guinea a hacer oposición política a lo mejor puede dar algo de miedo. Quiero añadir una cosa que... Puede dar algo de miedo. No es la primera vez que el señor Obiang promulga una ley de amnistía. Ya pues lo hizo en 80, cuando regresaron el arzobispo Rafael Mario Zewi y otros líderes. ¿Qué pasa? Al cabo de un tiempo hubo una macroredada. Me acuerdo que estaba viviendo en Hacienda Rosita el difunto Moisés Mbada. Moisés Mbada. Que sí. Fueron allí a saquearle todo lo, sí, sí, a saquearle todo lo que trajo ese señor, coches, y detuvieron a aquella persona que habían desfilado ahí. Hubo ejecuciones. Mbada se salvó, vino a España. Y mucha gente salieron del país. Después de un tiempo, el Obiang le vuelven a presionar, vuelve a promulgar una ley de amnistía. Es cuando entraron Severo Moto y otros líderes de la oposición. ¿Qué pasa? Al cabo de otro tiempo, un trotento de golpe, que le han querido dar un golpe de Estado, empieza a detener a la gente. La gente va a la cárcel. Esto nos da miedo porque ya sabemos quién es el señor Obiang. Es lo que yo quería decir, es decir, que no se extrañe el gobierno de Guinea que haya una cierta escepticismo a que vayan a llevar a cabo el proceso. Pero yo creo que el proceso tiene que ser muy rápido, es decir, ustedes convocan la mesa, convocan elecciones, mesa, amnistía, elecciones y cambio de gobierno, el que salga elegido. Y ya. Hay lo demás es melancolía. Hay elementos claves, me parece que no hay garantías, ¿verdad? No, yo lo que le quiero decir, porque yo no hago juicio de intenciones. Yo le digo que por los antecedentes,
deben ustedes entender que la gente esté un poco mosqueada. Es decir, que no les que no se fíen del todo. Yo creo que está en su pleno derecho repetir prácticamente el discurso del teniente coronel. Esto es clarísimo. No, es que otra cosa sería absolutamente absurdo que usted no mantenga el lenguaje y además términos claves del teniente coronel que nos gobierna y nos manda. No, general. Pero bueno, pues es que yo le recuerdo mucho cuando era teniente coronel porque es cuanto más mataba, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que no se puede olvidar, tranquilo, creo que lo ha dicho antes al comenzar, sí, a lo mejor hay que hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero es muy difícil olvidar toda la trayectoria que se ha producido. Y sobre todo cuando no hay conciencia ni ganas en el que manda de que los tiempos cambien. Como militar, el presidente, el general, el capitán general, me parece que es, tiene la obligación de mandar. Y él mismo se ha confesado públicamente y ha dicho, yo presumo de ser dictador porque dicto normas. Creo que todo el mundo lo recordamos. Entonces, es un dictador que no es que se autoproclame, sino que además reconoce que es un dictador. A partir de ahí, es muy difícil que la sociedad guineana se encuentre a gusto ante una persona que lo único que hace es mandar y ordenar, y además dictar. Y cuando dicta una amnistía, evidentemente todo el mundo tenemos pleno derecho a estudiar qué es eso de amnistía después de que tres veces ya, y esta es una muy cuestionada, porque una amnistía que se hizo en el 92, que permitió que yo volviera a Guinea Ecuatorial en el 92, y que esta ley existe, de pronto aparece un decreto que anula la ley de amnistía anterior. Un decreto no puede eliminar una ley. Por lo tanto, todo va trufado, todo tiene esta especie de olor a engaño, porque hay un señor que de diálogo, nada. Yo he estado 4 años en Guinea Ecuatorial, pero sobre todo he estado 2 añitos después del golpe de Estado, y he estado como secretario de Estado de Información, y creo que conozco perfectísimamente al actual capitán general de Guinea que manda en Guinea Ecuatorial. Y lo conozco suficientemente porque he tenido encuentros directos con él. Y creo que conozco qué tipo de persona es, cómo cree única y exclusivamente en su carácter de militar, pero que cree que sin eso no puede gobernar Guinea Ecuatorial. Y eso es lo que le pedimos. Cada vez que convoca un tema como este, de mesa de negociación tan cuestionada y tan temida, pues siempre pensamos que va a salir con la suya y no va a ser un diálogo, sino un mandato. Es el miedo que tenemos. Quería señalar una cosa. Sí. Hay algunos partidos que sí han aceptado la invitación al diálogo y se han marchado a Guinea. No solamente partidos, personalidades en concreto, que no solamente de España, Camerún, Nigeria y otros países. Alfredo dice que es un proceso. ¿Cuál es el siguiente paso después del diálogo? Yo quisiera saber, pero yo quisiera saber qué partidos han ido a Guinea Ecuatorial, salido del exilio. Por eso quiero decir que si el gobierno de Guinea plantea esto, es decir, tienes que tener algún tipo de acuerdos previos con algunos partidos, porque tú no puedes lanzar una oferta de diálogo en el que no exista nadie. ¿Y qué representatividad tienen esos partidos? Yo creo que lo que llaman partidos que han entrado en Guinea es mandar a la gente ir a buscar a Leoncio de Sonimicha, un teniente coronel torturado, o un comandante torturado, enviado al exilio, y a la última hora envían gente a repescarle para que le enseñan en la televisión como un líder que ha llegado. Esto no es un líder que ha ido. El cambio en Guinea Ecuatorial lo harán fundamentalmente los guineanos que viven en Guinea. Evidente. Desde luego. Los que puedan vivir, claro. Sí, los que viven actualmente en Guinea. Como la transición en España la hicieron los que vivían en España. Y muchos, yo recuerdo, pues el Partido Socialista de Llopis y todos aquellos viejos exiliados de la República que no contaron prácticamente nada. Es decir, lo harán los que viven en Guinea. Yo lo siento por lo que ejemplo, les afecta. Yo tengo un ejemplo. Podrán incorporarse, pero son los habitantes que viven muy en personal, Guinea. Muy personal, aunque tiene derivas más bien generales. Yo, el día 16 de marzo de 2013, le dirigí una carta al presidente Obiang por recomendación de un embajador muy importante, el embajador de Obiang en Europa. Redactamos una carta, los dos juntos, la firmé y él me firmó, la recibí. La carta llegó a Obiang, en la que yo le decía, básicamente, que
que quería abrir un diálogo con él con respecto a los asuntos y los temas problemáticos que tiene el país. La contestación fue clarísima. Creo que más bien vale mejor la lectura de la contestación. Honorable señor don Severo Matías Muetonza, Madrid, España. Estimado señor, con relación a su carta fechada el 16 de marzo último, dirigida a su excelencia, el jefe del Estado ecuatoguineano, solicitando un diálogo abierto y sincero para buscar una solución pacífica, ordenada e institucional a los problemas actualmente que afectan a nuestro país, tengo el honor de informarle que no existe inconveniente alguno de parte de su excelencia, el jefe del Estado, para mantener dicho contacto. Sin embargo, conviene recordarle la existencia de ciertos obstáculos político-jurídicos relacionados con su propia persona y el Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, del que dice ser presidente. Por una parte, el Partido del Progreso, PP, ha sido ilegalizado y su encuentro con el jefe de Estado no puede considerarse en los términos de representación de dicho partido político. Por otra parte, usted está condenado por varios tribunales de justicia de Guinea Ecuatorial. En todo caso, el presidente de la República tiene la firme voluntad de recibirle en el país únicamente a título de ciudadano ecuatoguineano con los representantes que le desee. Yo, después de leer esa contestación, digo, cuando yo llegue a Guinea, ¿qué hago primero? ¿Afronto todos los juicios que me esperan? ¿Voy primero a la cárcel o primero me recibe Obiang? Yo no, estoy un poco patidifuso, ¿no?, a la hora de decidir ir a Guinea Ecuatorial. Dejemos a Juan Manuel que conteste esa pregunta. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a ver, en primer lugar, desde que hemos entrado en esa audiencia, veo que todo es negativo. Pero si es que todo es tan negativo, es que no puede ser así. Hay que pensar un poco positivo. Estamos hablando de un proceso de diálogo de donde me están hablando del pasado. Los errores son humanos y los aciertos. Ahí no quiero meterme, cada cual sabe su propia responsabilidad. Y me consta que los que tenían problema con la justicia les han indultado. Para la nueva negociación o para la nueva mesa redonda de diálogo, todos somos necesarios, lo repito más de una vez, pero no se puede ser hablando si todos somos guineanos y queremos a ese pueblo o esa patria. Todos tenemos que arrimar el hombro con una positividad. La iniciativa de la mesa de redonda creo que es donde pueden llevar todos esos casos, tanto los Ailaslo como los principales, para que el pueblo de Guinea Ecuatorial viva bien. Antes de que vayamos a la publicidad, voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Es posible hacer una mesa de diálogo, como usted plantea, sin la presencia de los representantes de los partidos mayoritarios? ¿Es posible esto? Y ya pasamos a la publicidad y contestamos después de la publicidad. Adelante, publicidad. Porque no representan al Islam, ni nos representan como musulmanes. Porque el Islam es justicia y tolerancia. Porque la violencia es el arma de los cobardes y de quienes no tienen argumentos. Matar a un ser humano inocente es como asesinar a la humanidad entera. Porque el Islam es paz. Porque el Islam no es destrucción. Porque el Islam prohíbe todo tipo de terrorismo. Porque el Islam protege la vida. Porque lo que hacen contradice los valores del Corán. Porque los musulmanes no somos terroristas. El Islam es construcción. Porque lo que hacen contradice la sunna del profeta. Islam came to spread peace all over the world. No en mi nombre. No en mi nombre. No en mi nombre. No en mi nombre. Not in my name. No en mi nombre. 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 Pues bienvenido de nuevo, aquí estamos de nuevo en África, aquí en Córdoba Televisión. Saludamos a nuestros oyentes y televidentes que tenemos en Colombia, Ecuador, en Guinea Ecuatorial, en Cali, tenemos también en Brasil y también en toda Hispanoamérica que nos ven y a través de Córdoba Televisión y nos mandan saludos. Hoy estamos en un programa especial sobre Guinea Ecuatorial y se incorpora a la mesa del debate Enrique Bayo, que es director del diario Público. Bienvenido, Enrique.
Muchas gracias. Yo antes de la publicidad había lanzado una pregunta, si es posible el proceso actual de diálogo sin la presencia de los partidos más representativos o sin la presencia de todo el movimiento social guineano. Bueno, yo no dudo, Severo Moto debería poder dar esa respuesta mejor que yo, sin ninguna duda, pero realmente después de las últimas elecciones, una vez más, teniendo un parlamento en el que hay prácticamente el 99% en un solo bando y solamente un representante, digamos, de la oposición, no creo que se pueda iniciar un diálogo si no se abren primero las condiciones para que se pueda funcionar en el país, democráticamente hablando, las organizaciones, los movimientos sociales y los partidos con plena libertad de reunión, de asociación y de propaganda. También se ha anunciado una amnistía general, pero como Amnesty International ha pedido, lo primero que hay que identificar es quiénes son los que van a ser liberados y hay también que decir, bueno, de qué delito se les estaba acusando. Entonces, hasta que no se produzcan una serie de evoluciones mucho más de apertura, yo no creo que se pueda empezar el diálogo sin más. Es que es evidente, yo creo que es imposible un proceso que no se ha iniciado, porque en el 92 se intentó el proceso de democratización a la ecuatoriana, que yo exactamente no sé qué significa eso, a la ecuatoriana, y en escasos casi meses se truncó, porque hubo signos tremendos de cómo se cargaron a Pedro Mutu por fiarse de una amnistía que se había proclamado. Y Pedro Mutu retorna al país y no sé si estuvo 2 semanas. Se lo comieron Pedro sistemáticamente. Pedro Mutu era dirigente de la Unión Popular, Popular. Y exmilitar, ¿no? Exmilitar o militar, sí, no lo militar. Sé. Porque ya puestos a ser militares, uh-huh. el presidente de Guinea Ecuatorial y presidente del Partido Demócrata Democrático de Guinea Ecuatorial es un militar. Mira, vaya usted a contar lo de militar, yo soy un militar. Por eso quiero abrir paso a todo. La cuestión no es ya ser puestos, un militar, la dictadura no es alturas, una dictadura militar, es dictadura de un militar. Bueno, que está empleando, que ha utilizado nuestras Fuerzas Armadas, que eran institución del Estado, lo utiliza ahora como una empresa particular, que ha traído a sus sobrinos, sus tíos, y los han nombrado generales. Esa matización le honra muchísimo a usted, don Filiberto. Entiende, o sea, que usted hay militares también para la democracia, puede haberlo. Volviendo al tema que señalaba Enrique, y aquí el representante de la embajada, Enrique señala la cuestión de amnistía internacional. Es decir, ¿cuáles son los delitos que hay que exonerar a algunos de los líderes políticos? ¿Qué posibilidad hay de hacer propaganda de cara a las diferentes opciones políticas que existen en el país? Y sobre todo, lo que también se planteaba era, después de la mesa de diálogo, ¿cuáles son los pasos a seguir para que esa mesa de diálogo tenga una continuidad en aspectos concretos? Pues respecto a esa pregunta, me gustaría decirles, no he venido tan documentado para saber qué casos tienen pendientes, quiénes están para el indulto, pero solo sé que recientemente la iniciativa de esa mesa de redonda o esa mesa de diálogo, está para debatir todos los casos pendientes y para abrir la apertura. Como he dicho, todos somos hijos de la Guinea. Guinea nos necesita. Y desde que estoy en esa audiencia, todo es negativo. Me gustaría que también rotulen lo positivo, desde la colonia hasta nuestro día, la evolución y el paso que ha dado Guinea Ecuatorial. Aquí me refería desde un punto de vista político, que cuando Guinea sube como Estado, no habían cuadros, pero dentro de la presidencia de Obiang ha habido procesos que hasta hoy en día estamos viendo la evolución del país. Uh-huh. Y si es que los hermanos que están en la oposición, para mí la oposición es necesaria. No vamos a estar hablando siempre de negatividad fuera de Guinea. ¿Quiénes van a arreglar Guinea? Nosotros. Sé que tú y yo tenemos un caso pendiente de hablar. Me acerco a ti, hermano. Eso es lo que hay, lo debatimos. Confío en la oposición guineana. Y la oposición para nosotros es necesaria. Por eso les invitamos. Hay garantías. Perdona que le interrumpa, pero hay un detalle sumamente importante que repite mucho el presidente Obiang y que usted además lo está repitiendo exactamente en los mismos términos. Cuadros faltaban cuando entramos en la independencia. No había cuadros.
¿Usted puede contar cuántos se llevaron en la matanza de N'Golo? ¿A cuántos cuadros se llevaron? Ya estábamos en la independencia. Lo mejor de Guinea Ecuatorial. Bueno, pues N'Golo Ayub fue el gran sepulcro, sí. La gran zanja común en la que hundieron a todos los cuadros que tenía Guinea Ecuatorial. Entonces gobernaba y pesaba este señor que está gobernando, está ahora dirigiendo el país. No habla usted de cuadros porque entonces, después de que está él, no ¿cuántos presidente? Cuadros se han creado? Entonces Obiano era presidente. Obiano era el matón. La mano ejecutora, el brazo ejecutor de... En la sombra de Macías. ¿Cuántos cuadros se han creado desde que está Obiang? Conoce una frase muy, muy, muy especial de Obiang. Cuando mira a alguien que por lo visto ha estudiado o ha estudiado en España, le dice, yo sé que no he estudiado mucho, pero tú tampoco pienses que has estudiado mucho. Con esa concepción de lo que es estudiar, ¿cree que Obiang es el hombre que puede crear cuadros, sino cargárselos como se los ha cargado todos? Enrique, yo iría más, digamos, en vez de recordar el pasado, que es en la actualidad, hacia el futuro. Entonces, sí, hacia el futuro, realmente, cuando se está hablando de esa amnistía, ¿quiere decir que Cipriano N'Gema y los demás que fueron condenados junto a él va a ser liberado y se le va a permitir hacer política libremente en Guinea Ecuatorial? A mí me consta que cuando se publica el decreto, no ley, de amnistía, se dice, a partir de su publicación, entrará en vigor a partir de su publicación en los medios informativos, lo cual ya empieza por significar que no hay boletín oficial. Y una vez que se ha leído en los medios de comunicación, desaparece. Y los efectos de la amnistía solamente se ven ahora. Desde el momento en que a los dos días de promulgarse la amnistía, la ministra de Justicia dice, ya no hay más partidos a legalizar. Porque somos 500 y ya no puede haber más partidos. Esa es la pregunta que yo hacía antes de la publicidad. Es decir, la ministra de Justicia de Guinea Ecuatorial manifestó que la fecha para legalizar más partidos o la posibilidad de legalizar más partidos había terminado. Hay partidos en Guinea Ecuatorial que tienen arraigambre, como el Partido del Progreso, pero también el MAIP, que son partidos que están ilegalizados en Guinea Ecuatorial. FDR creo que también es un partido que no consta de legalidad en Guinea Ecuatorial. Y esos son partidos que, mal o bien, tienen ciertas raíces en Guinea Ecuatorial. Y eso contrasta un poco con la oposición oficial, que tiene un solo representante en el Parlamento, como decía bien Enrique Bayo, y que es la interlocutora de todos esos otros partidos u otras coaliciones. ¿Cómo se va a arreglar eso para que los que tienen arraigambre en el país, un arraigambre de militantes o de seguidores, puedan acceder a ese proceso de diálogo y de participación, más allá del propio proceso en que está en curso? Porque más adelante habrá que seguir. Vale, que yo sepa, hasta hoy día hay más de 13 partidos políticos legalizados. Los que no están legalizados, bueno, mero hecho administrativo de la fecha que se publicaron los que están, los que no están legalizados, que se legalicen. Hombre, todo proceso administrativo tiene fechas. Entonces, no me consta hasta esa parte que ninguno de esos 13 no están legalizados para no ir en la mesa redonda. Como señalaba el señor, ¿cómo se llama? Enrique Bayo. Vamos a hablar de positivo y de futuro. Reitero, la mesa redonda no es para ir a volver a retocar lo pasado. Si es que nosotros queremos una buena Guinea próspera, es el momento. Ir y acercarse a los guineanos y al presidente, que arreglen las cosas que tienen pendiente y para que la futura generación no vuelva a cometer los mismos errores del pasado. Vamos a la mesa. Yo creo que sí, por favor. Yo creo que sí. Aquí todos somos consecuentes. En la mesa de diálogo se va a tocar lo pasado, porque el mismo bien lo ha dicho, que habría que revisar el pacto nacional vinculante, que lo convirtieron en un papel higiénico. Si Obiang lo dice, entonces tendremos que retrocedernos a revisarlo. Nuestros televidentes, es importante también nutrir, porque la gente está leyendo en prensa, en el Razón, en el Público, el tema este. Entonces muchas personas quieren saber, efectivamente, cuál es el proceso, cómo es, dónde es y qué posibilidades hay de actuar en el proceso sin ninguna insinuación negativa a priori. Podemos decir que las personas que creen
en este proceso y quieren participar, tienen que tener también la posibilidad de participar en él. Muy bien. Y eso pues, es un derecho de cualquier ciudadano guineano, de acuerdo con la propia Constitución de Guinea y con el propio, la idea que tiene este gobierno, ¿no? Dicen e insisten en que no volvamos a lo pasado, pero vamos a ver, es que es absolutamente necesario, si no, la historia se repite absolutamente, además de la misma manera. Cuando el señor Obiang da el golpe de Estado, yo asisto a las Naciones Unidas como representante de los medios de comunicación, acababa de salir de la cárcel, me sacaron de la cárcel justamente para que yo llevara los temas de información y publicara la libertad que se hablaba de que íbamos a vivir. Bueno, pues volvemos de las Naciones Unidas con un compromiso adquirido por el gobierno del Consejo Militar Supremo. Y nombraron a un observador de las Naciones Unidas, Fernando Bolio. El plan, famoso plan Bolio, llega a Guinea Ecuatorial, solicitado por el propio gobierno del Consejo Militar Supremo, y desapareció. Bueno, pues duró los 3 años que estuvo intentando Fernando Bolio poner en marcha el proceso, ya que habíamos dejado la dictadura de Macías, ya nos adentrábamos en la dictadura de Obiang, pero Obiang propuso que las Naciones Unidas ayudaran a un proceso para la democratización del país. 3 años estuvo este hombre y no consiguió dar ni un solo paso en el programa. Y este proceso se quemó a 3 observadores de las Naciones Unidas que no consiguieron que Obiang cediera el más mínimo ápice en el camino de la normalización democrática de Guinea Ecuatorial. Pasamos de esos 3 y llegamos al 92. Y bueno, todo es siempre que sea aquello de que el presidente quiere el consejo que él quiere oír. ¿Se acuerdan ustedes de un tal Suárez, Adolfo Suárez? Sí, Adolfo Suárez, presidente del gobierno español. Intentó de alguna manera asesorar el proceso que se abría en el año 92... con la amnistía que en aquel momento se dio. Todo el mundo conoce la historia de don Adolfo Suárez en Guinea Ecuatorial. Bueno, pues ahora estamos ahora con el tema de eso que llaman amnistía y mesa de... Y cuando se quiere decir, oye, tiene que haber observadores. No, no, es un asunto interno. O sea, ¿el gobierno de Guinea no permite a los observadores? Anoche salió el ministro de Asuntos Exteriores. No es cierto. Sí, tiene la palabra el señor. No es cierto. Digo que no tengan miedo. Todas las garantías están sobre la mesa. Cualquier guineano que quiera participar en la historia de Guinea de una forma positiva, ahora es el momento. Ahora es el momento. Pero sin transparencia es imposible hacer una transición. Hemos pasado por una auténtica democracia. Puede pasar como cuando se plantea referéndum, la reforma constitucional, y antes de que la gente pueda leer cómo es esa reforma y se aprueba algo que no se ha publicado. Todo ya lo... No lo han leído ustedes, no lo han leído las garantías que les han puesto los señores. Ahora, en este momento, cuando se hacen las preguntas claras sobre... ¿Cuáles son esos delitos políticos que se imputaban a los presos por delitos políticos? Que es, entre comillas, es como lo ha dicho el gobierno guineano. ¿Quiénes son los que van a salir a la calle y qué libertades van a tener? Esas preguntas hay que responderlas antes de poder confiar en el proceso. Señor Enrique, quiero decirle una vez más que no he venido documentado sobre esos casos y de eso no puedo hablar, ¿sabes? Entonces, cuando... El gobierno de Guinea Ecuatorial invita a la oposición. ¿Usted cree que la oposición no es necesaria para los casos de Guinea? No, es todo. Yo lo veo muy positivo, que es el momento. Si ellos no van a esa negociación o a esa mesa rota, ¿quiénes van a hablar los casos de Guinea? Es que algunos puede que no puedan ir si no son liberados de la cárcel. Lo a eso que, me refiero yo. Lo que estoy viendo es que no están informados. No, creo que toda la garantía está sobre la mesa. Si leen los periódicos y más informativos que vienen de Guinea Ecuatorial, todas las garantías están. Han indultado a los que tienen problemas con la justicia. Bueno, usted habla siempre del indulto. ¿Qué es el indulto? ¿Es diferente de la amnistía? ¿En qué momento se ha producido el indulto? Yo lo que sé es que Obiang ha dicho, el que quiera que pida indulto, y eso se estudiará. El que quiera que pida perdón, y se estudiará ese perdón. Yo hablo de lo que dice el presidente de Guinea Ecuatorial. Y usted, ¿en qué medio ha leído ese dato? Es que la iniciativa no ha partido del señor Obiang. La iniciativa partió de la oposición. Que estábamos presionando, estábamos llorando en todas las puertas. Y luego Obiang sale ahí, me acuerdo, el día 28 de febrero de este año, nosotros enviamos una carta al señor Obiang.
La Corée. La Corée. Sí. ¿Qué pasa? O bien sale en la televisión y dice que toda la oposición exterior son unos delincuentes. Esto lo escuchó todo el mundo. Dijo que un grupo de individuos no le podía obligar a firmar una amnistía. Vale, nos queda ya muy poco tiempo. ¿Sí? Yo quería, en estos dos minutos que nos quedan brevemente, percibir cuál es el papel de España. Tenemos 30 segundos cada uno en todo esto. ¿Cuál es el papel que España está jugando en todo esto? ¿Cuál es la posición? Porque tenemos gobiernos en España. Ha habido un viaje del señor Rajoy recientemente. Uh-huh. Hubo un viaje del presidente Obiang a España. Entonces, en toda esta situación, vamos a hacer muy breves, ¿cuál es el papel de España en todo esto? Yo creo que España lo que está intentando es recuperar una, digamos, presencia económica que perdió, lamentablemente, porque Repsol fracasó en sus prospecciones petrolíferas durante muchos años quedó totalmente separada de la economía guineana España. Y desde no solamente en este gobierno, en el anterior de Zapatero con el viaje de Moratinos, cuando fue esta fraga, fue allí al viaje aquel, España lo está haciendo para volver a introducirse económicamente en Guinea y está poniendo los intereses económicos españoles muy por encima de la defensa de los derechos humanos y muy por encima de la necesaria presión exterior que es precisa para que Guinea haga una transición hacia la democracia. Don Severo, ¿el papel de España? Yo me da la sensación de que el primer papel eran los propios guineanos. Uh-huh. Y creo que mis primeras palabras eran una especie de añoranza de aquella sociedad guineana de antes de la independencia. Uh-huh. Y esa sociedad es el propio pueblo guineano el que tiene que encontrar primero las grandes soluciones a sus problemas. Y tenemos un presidente, naturalmente, en torno al que deberíamos encontrarnos en un clima de cercanía y de aceptación, no en un clima de permanente miedo a un señor, ¿no? Entonces, yo recuerdo en este encuentro que hemos tenido en París, cuando nos introducimos en la embajada, que no querían, por cierto, y parece que fueron las fuerzas, la policía francesa la que dijo, no, tienen que entrar y entregar el documento, las condiciones de París. Mis palabras fueron exactamente estas. Señores, estamos aquí y ojalá este acto de encontrarnos oposición y gobierno pues sirva como un primer capítulo para el gran abrazo que tenemos que darnos dentro de nuestro país. Ahí tiene que empezar. Perfecto. Pero este abrazo no se puede dar en caliente, porque alguien está enfadado, sino porque se ha abierto un clima de este encuentro. Perfecto. El señor embajador, ¿cuál es el papel que España puede jugar? Pues, tal como ha dicho Enrique, así es. Y dadas las circunstancias que España es nuestra patria madre, uh-huh. Estamos aprendiendo mucho de España y hemos aprendido mucho de España. Y nuestro encuentro aquí, veo una gran oportunidad para esa mesa de diálogo. Los trapos sucios se lavan en casa. No hay otra cosa que esperamos de los guineanos que dar por sí. Los que tienen miedo, que dejan de tener miedo, que hagan ver su capacidad. Todos somos necesarios. ¿Por qué vamos a ir hablando de que miedo tal, habiendo ahí las normas y las leyes? Entonces les invito, esta es la oportunidad para ir a casa y arreglar nuestra casa. Vámonos todos. Mira, España es la mayor desgracia que ha tenido Guinea, en la creación, en la naturaleza. España ha ignorado totalmente el sufrimiento de nuestro pueblo. Pero hace falta que Obiang mismo se acerque a nosotros a él, como padre, como hermanos, como todo lo que somos, como familia, hermanos, para que arreglemos los problemas, que no se encierre con armas. ¿Por qué? Sí. Encerrar con armas. ¿Has visto lo que ha pasado en Burkina Faso? Sí. Muchas gracias. Yo creo que ha sido un debate interesantísimo. Hemos hablado de un programa especial sobre Guinea Ecuatorial aquí en África, aquí en nuestro programa en Córdoba Televisión. Queremos saludar a todos los televidentes que tenemos en Guinea Ecuatorial, en Bata, en Malabo, en Duba, y a la gente que nos ve en Latinoamérica, que tenemos muchos oyentes en Latinoamérica. Hemos estado hoy hablando de Guinea Ecuatorial con Enrique Bayo, director del Mundo, perdón, de Público, don Severo Boto, presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias por su presencia. A vosotros por llamarme. Sí.
También ha estado con nosotros el señor Vile Juan Manuel, que es el representante de la Embajada de Guinea Ecuatorial en España. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a usted. Y también con nosotros nuestro compañero Filiberto Mavale, que es representante de la CORET, de la coalición. Muchísimas gracias por venir. Sabemos que vienes desde Zaragoza, así que bienvenido y gracias. Pues nada, esta ha sido esta edición de África Aquí. La próxima semana seguiremos hablando de temas africanos, seguiremos hablando de actualidad africana con una mesa de debate aquí en Córdoba Televisión. Y decirles que nada, shukran, muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias.